Yo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Quiero que este día sea el más especial para ella, que se sienta feliz, contenta, porque está cumpliendo 15 años. Quiero que ella sea su día, lo más lindo que ha tenido en la vida. Que Dios me la bendiga, la cuide siempre y que va a ser una niña muy inteligente en esta vida. Thank you.
reconozcamos delante del Señor nuestros pecados. Yo confieso a Dios al Salmo respondemos: tus sendas, Señor, son
haz que camine como le agrada. Enséñame porque tú eres Dios y Salvador. Tú serás Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tú serás Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno, es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Para cristianos desalentados, Pedro escribe: Cristo también ha experimentado sufrimiento y muerte, pero resucitó. Ustedes son uno con él por el bautismo y les hablará. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, miren cómo Cristo murió una vez a causa del pecado. Siendo el santo, murió por los malos para conducirnos a Dios. Murió según la carne y resucitó según el Espíritu. En ese momento fue a predicar a los espíritus encarcelados, habló de esas personas que se habían negado a creer. Cuando Dios demoraba en castigar al mundo en tiempo de Noé. Mientras tanto, Noé construía el arca, en la que el pequeño grupo de 8 personas se salvaron de en medio del agua. Aquella agua representaba el bautismo que ahora nos salva, que no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia por la resurrección de Cristo Jesús. Él subió al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. Esta es palabra de Dios. Señor.
sumamente edificante, como hemos comenzado la misa, porque y así me ha resultado. Desde fuera, están aquí serenos, y veo que los que están colaborando están tomando su tiempo, su espacio. La comunidad sabe parar. Yo sé que tienen aquí buenísimos sacerdotes, seguramente no conozco al párroco, porque será una persona que sí, yo lo conozco. Una persona de mucha experiencia, y el padre Fernando es una persona con mucho carisma. La liturgia de hoy tiene varias aristas, tiene varios tópicos que podríamos hablar, pero yo quiero comenzar con lo que hemos iniciado ese miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza hemos iniciado este tiempo cuaresmal y con un gran ayuno de tipo penitencial hacia la Semana Santa. Es el final de este tiempo, vamos a hacer otro ayuno, también igual de importante, más importante todavía, porque tendrá un aspecto sacramental el Viernes Santo. Pero en medio de esta austeridad de la liturgia, están estos momentos, ¿verdad? Tenemos una chica que cumple 15 años, otra que cumple 16, y otras acciones de gracia que también hay en la lista de las peticiones. Y este día pues, es propicio para eso, es propicio para la fiesta, porque estamos en la cuaresma, el domingo, ni se tiene uno ni hay una, porque es el día del Señor. Y cada domingo es la resurrección de Cristo. Cada domingo contemplamos la resurrección de Cristo, que será el desenlace del tiempo que hemos iniciado el miércoles. Si nosotros hemos estado el miércoles, y lo digo ustedes porque están aquí, ustedes reverentemente, en la misa, toda la gente que ha venido se doblaba seguramente el número de personas en la misa. Si nosotros nos quedamos por el miércoles de ceniza, pero no llegamos a la Pascua, nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Contaba yo cuando yo era seminarista y tuve la oportunidad de estar en Roma, los italianos, con esa tecnología que tienen, han podido perforar las montañas estas de granito. Kilómetros, millas, uno va por esos túneles, parecen interminables, pasa casi cordillera, así. Imagínate, 50 kilómetros, 30 millas de túnel, y uno dice: ¿cuándo se va a terminar eso? Pues algo similar, no se con la cuaresma. Ya comenzamos la cuaresma y cada día no se come carne, no sé qué la limona, no sé qué la oración, y qué lo día cruz, y qué rosario, y qué la. ¿Cuándo se va? Nosotros hemos iniciado el miércoles unos ejercicios espirituales, como y nos estamos preparando para el acontecimiento más importante que podamos celebrar en la vida. Estamos preparando para vivir el trío pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues estos 40 días son unos ejercicios espirituales para nosotros. La austeridad de estos días, la limona que podamos hacer, toda la liturgia que podamos vivir, debe preparar todo nuestro ser para ese gran acontecimiento que vamos a vivir pues, al final de este túnel. Digo, como este ejemplo del túnel, al final. Cuando uno sale del túnel, uno está en Italia, y sale de ese túnel, uno ve ese cielo maravilloso como la luminosidad que tiene este día hoy. Ves el cielo azul, intenso, y aquí al otro lado ves el Atlántico que así puedes tocar con la mano el agua. Pues así también será la experiencia de la Pascua para todos nosotros. Y nosotros vamos viviendo momento a momento lo que la Iglesia nos va poniendo: miércoles de ceniza y ayuno, viernes, abstinencia de carne, vía crucis. Generosidad con los propios y con los extraños. La generosidad con los propios y con los extraños. Este es un tiempo propicio para reconciliarnos unos con otros. Los esposos y los padres con sus hijos. Y los suegros con sus
cuarto, llega a media hora tarde, pues el padre Fernando me va a perdonar, porque también está haciendo por eso. Usted decide, no hay problema, yo sé que no hay problema. Usted decide, ¿verdad? Entonces, no va a ayudar a toda esa parte. Bueno, la primera lectura nos hablaba del pasaje de Noé. Dice que un pequeño grupo, solamente 8 personas, dice, se salvaron. Es un número simbólico, ¿verdad? Es un número simbólico. Finalmente, el libro de Génesis relata a Noé y sus hijos, ahí. Y la mujer de estos, y una pareja de cada especie. Lo importante de la primera lectura es la promesa que Dios hace. Dice que Dios se retrajo a sí mismo y prometió no volver a destruir la humanidad, no volver a repetir aquella atrocidad. El escritor sagrado pone en Cristo los sentimientos como humanos. Hay que ser extremadamente malo, no tener, de verdad, tan agrio del alma, no sé cómo decirlo, para que uno delante del dolor, del sufrimiento, no se conmueva, ¿no? De lo que están pasando nuestros hermanos inmigrantes, todos los que están en la forma irregular de este país, a la expectativa de lo que va a pasar. Pienso también en los hermanos que están esperando una resolución favorable del TPS, todas esas cosas. No solamente aquí, sino también fuera. ¿Verdad? Todo nos duele, nos resiente. Pues esos sentimientos también el escritor sagrado lo pone en Dios, ¿verdad? Es un texto antropomórficamente que hace ver a Dios como que tiene los sentimientos del hombre, que se resiente. Y Dios hace una promesa de no volver a destruir aquella humanidad. Porque va a inaugurar una humanidad nueva. Esa humanidad nueva es Jesucristo, es la resurrección. Por eso era necesario terminar con aquel proyecto de hombre para inaugurar este nuevo proyecto en Cristo resucitado. Por eso es necesario que nosotros, vamos a la segunda lectura, descendamos a las aguas del bautismo. Descendamos a las aguas del bautismo. Nosotros entendemos, yo sé que sí entendemos, pero entre comillas, entendemos menos del bautismo porque nos han bautizado desde pequeñitos, no tenemos conciencia. Algunos tenemos conciencia del bautismo porque nuestros papás eran un poquito descuidados, entonces nos bautizaron grandecitos, ¿verdad? Yo con 7 años me bautizaron, entonces yo me acuerdo de mi bautismo. Pero promedio no se acordará, más que por la foto. Ahora, ¿verdad? Uno se puede recordar por la fotografía, hay tanto recurso. Pero descender a las aguas del bautismo. Durante la cuaresma, la iglesia primitiva, cada domingo, cada asamblea dominical, era una catequesis bautismal. Cada domingo, en el ciclo A, la liturgia de la iglesia de los domingos está dividida en 3 años. En el ciclo A son todas catequesis bautismales durante la cuaresma. En el ciclo B y C, estamos en el B, por lo menos este y el próximo domingo se recargan estas catequesis, particularmente el Evangelio de Cristo que va al desierto. Entonces, descender a las aguas del bautismo puede valerla, ¿verdad? Para nosotros es ir también al sacramento de la confesión. Ir al sacramento de la confesión es como bautizarse, usamos esa analogía. Este tiempo pues es necesario que tú y yo hagamos una confesión, pero una confesión de aquella que tú le digas al Padre, quiero que me deje reluciente, quiero que me ponga una buena penitencia y estoy dispuesto, ¿verdad?, a hacer una obra de caridad con los pobres, no solamente para la iglesia, que hay que colaborar con la parroquia, que sostener la parroquia. El Viernes Santo hacemos una colecta para preservar los lugares santos en Jerusalén, en Israel, sino por los pobres, este tiempo, porque la limosna, dicen los padres de la iglesia, cubre la
tanta necesidad en el mundo, alrededor tuyo. Y digo, la calidad con los pocos, con los propios y los extraños. Entonces, la segunda lectura hablaba del bautismo. El Evangelio de hoy son las tentaciones del Señor, que hoy nos presenta de San Marcos de forma bien resumida, bien escueta. Son escasamente, pues, 5 versículos, el Evangelio de hoy, cortísimo, pero de una gran profundidad. Cristo quiere que nosotros le acompañemos al desierto. Cristo quiere que nosotros le acompañemos al desierto. Dice San Agustín, muchos de nosotros nos identificamos con Cristo tentado, dice San Agustín. Y yo soy tentado, pues, ¿verdad?, en el orgullo, soy tentado en la sexualidad, y soy tentado, no sé de qué manera, en la afectividad, y soy tentado de muchas maneras. Dice San Agustín, reconozcamos también, no solamente en Cristo tentado, sino también en Cristo victorioso. Ahí está el misterio. También la Escritura dice que nadie es tentado más allá de sus fuerzas. Nadie es tentado más allá de sus fuerzas. Entonces, retomando la palabra de San Agustín, reconócete en Cristo tentado, pero reconócete también en Cristo victorioso. Pero para eso hay que acompañar a Cristo al desierto. Hay que acompañar al desierto de la vida. Para nadie las cosas son fáciles. Ni para el Hijo de Dios, ni para la generalidad de los creyentes. En la historia de la Iglesia vino muchos hombres y mujeres que quisieron vivir esta experiencia de Jesús y apartarse. A nosotros nos están pidiendo que nos apartemos de esa manera, tipo monástica. Apartarnos al desierto, como Juan Bautista, que vestía una piel de camello y una camilla miel silvestre y saltamontes. No nos da a esos extremos. Pero sí nos invita, no solamente Cristo en el Evangelio, sino también la Iglesia, a hacer momentos de desierto. Estos días, momentos de desierto. Una visita santísima inesperada, un día que los jueves, porque solemos ir siempre, pues no, otro día, un día cualquiera. La lectura espiritual, la lectura bíblica, incrementar la oración, tomar los momentos de silencio. Dicen los judíos, la espiritualidad judía, que Dios habla, los judíos no tienen palabras, cuando usamos nosotros, pero usamos los temas, como los árabes, o sea, muy similar. Y escriben, no como nosotros, ¿verdad?, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Dice que entre los espacios que hay entre un grafema y otro, espacio blanco, esos son los silencios de Dios, como las divisiones que hay entre las palabras nuestras. Uno compone una palabra, ¿verdad? Nombre, verbo, ¿verdad?, y complemento, entre los espacios, entre los espacios. Esos silencios es donde Dios habla. Parece una contradicción, pero en esos silencios es donde Dios habla. Tenemos que buscar esos silencios. Tenemos que buscar momentos de desierto, tenemos que buscar momentos de silencio, tenemos que buscar este tiempo, momentos para la reflexión. Y eso es lo que Cristo hace y es lo que debemos también hacer nosotros. El Cristo está en el desierto, dice que el Espíritu lo impulsa a Cristo a ir al desierto. Ojalá también a nosotros el Espíritu nos impulse a muchas cosas. Nos impulse a buscar a Dios, nos impulse a ir a los sacramentos, nos impulse a la generosidad. El Espíritu nos impulse a nosotros también, como impulsó a Cristo. Y hay una cosa curiosa, porque en el desierto lo que hay son alimañas, serpientes venenosas. Durante el día hace calor y por la noche hace mucho frío. Es un lugar inhóspito. Y Cristo ayuda ahí por una cosa, porque también el desierto es figura de la vida humana. Cristo ha querido en su cuerpo, a padecer lo que padecemos nosotros. No ha compartido el pecado, pero ha padecido aquellas consecuencias del pecado del hombre. Y la carta de los Hebreos dice una cosa de Cristo.
dice que Cristo es un sumo sacerdote que sabe entender a sus hermanos, a nosotros, a los creyentes, porque él mismo, dice, se ha visto envuelto en debilidad. Él mismo se ha hecho débil. Ha querido experimentar, ¿verdad?, la debilidad, un ayuno prolongado de 40 días. Imagínense hoy, ya nos ha pasado un poquito la hora de la comida y ya estamos un poquito desvaneciéndonos, imagínate, después de 40 días. Cristo ha querido experimentar, ¿verdad?, el dolor humano para poder compadecerse de nosotros. Es, viene a cumplir aquel designio de Dios, ¿verdad?, designio que el Padre ha dado. Está por un lado las alimañas, pero por otro lado están también los ángeles. Y los ángeles la ministran, y los ángeles les servían. También nosotros venimos del juicio del mundo, en un desinsentido del mundo, a este lugar recogido. Y también a nosotros nos sirven, no los ángeles, y hasta de allí nos sirve el mismo Cristo. Nosotros hemos venido aquí para ser servidos por Cristo. Esa va a ser la escena del jueves santo. Esa va a ser la escena del jueves santo. Yendo uno por uno, le da de lavar los pies. Y dice la Apocalipsis, y yendo uno por uno, le servirá. Y Cristo hoy viene a servirse como un alimento a todos nosotros. Dice que en el Antiguo Testamento, en el pasaje del libro de los Reyes, del profeta Elías, dice que Elías, Dios lo despierta del sueño, está cansado, agobiado, él le va a encomendar una misión, llevar, y hacer un anuncio. Lo despierta y le presenta un pan, una hogaza de pan y un poco de agua, un jarro de agua, y le dice: come y bebe, porque el camino es, ¿verdad?, es tortuoso, es algo. Y con el alimento de aquella, ¿verdad?, con aquel alimento, aquel pan y aquel poco de agua, dice que, ¿verdad?, fue suficiente para que Elías comenzara su itinerario, para nosotros también. La Eucaristía de estos domingos, a cada domingo vamos a ir, estamos en la corriente, pero vamos a ir dando como santos. A cada domingo Cristo nos va a alimentar, hoy nos va a alimentar. Me parece que una de ustedes va a ser la primera comunión, ¿no? Me dijo, una de ellas va a recibir la comunión. Bueno, ¿no? Cristo nos va a alimentar, ¿no? Cristo nos va a alimentar. Y con la fuerza de este alimento vamos a ir sorteando las dificultades que se van a presentar durante esta cuaresma que ya hemos comenzado el miércoles de ceniza y que va a terminar ya en la víspera de jueves santo. Cada domingo entonces es la resurrección de Cristo. Cada domingo entonces vivimos el misterio pascual en su integridad. Por eso hoy, un día para terminar ese ayuno, si no es un día para la acción de gracias, para la acción de gracias, ¿verdad?, para la bendición, es el día del Señor. Vamos ahora, pues con toda la iglesia, a confesar nuestra fe. Y luego pues presentaremos nuestras impresiones al Señor. Pongámonos de pie.
cada una de las peticiones vamos a responder, Señor, ten piedad de nosotros. Para que la Iglesia se mantenga siempre fiel a su misión de anunciar el reino de Dios y vencer las tentaciones que se presentan en el camino, roguemos al Señor. Para que los líderes políticos eviten las tentaciones del poder y la avaricia y sirvan con sincera generosidad a quienes representan, roguemos al Señor. Para que todos los que enfrentan obstáculos, ya sean físicos o emocionales, reciban fortaleza y una determinación llena de fe, roguemos al Señor. Para las personas que en el camino del catecumenado reciban el apoyo de la comunidad y se sientan bienvenidos, roguemos al Señor. Por todos los miembros de esta asamblea, con ayuno y obras de caridad, profundicemos en el conocimiento de los misterios pascuales, roguemos al Señor. Por todos nuestros enfermos, para que los momentos difíciles que atraviesan con su enfermedad sientan la mano sanadora del médico que lo cura todo, el Señor Jesús, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por estas dos bellas jovencitas, Kelly Bonilla se está cumpliendo 15 años y Nicole Asquedal 16, para que según ellas crecen en su vida, también crezca en su vida espiritual. Roguemos al Señor. Intenciones estas por las cuales es celebrada esta Santa Misa.
debidamente para ofrecerte este sacrificio con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. Con un ayuno de 40 días y venciendo todas las tentaciones del demonio, nos enseñó a dominar las seducciones del pecado, para que, celebrando con espíritu renovado el misterio pascual, podamos llegar un día a la Pascua eterna. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
muerto recientemente. De todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia, habítalos a contemplar en la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo que hemos recibido, por fe y esperanza, digamos, Padre, siempre con todo.
quiero llamar a la familia Archi que venga para entregarle la Virgen peregrina y para ir en grupo de la Legión de María a su casa a orar. Por favor, la familia Archi, que se acerque. El Señor es mejor.